Bueno, estamos acá con nuestro distribuidor oficial, El Rancho, que estamos lanzando la tecnología Agro, que anteriormente la habíamos lanzado en sorgos forrajeros, en sorgos graníferos y en sorgo doble propósito. En este caso, este es el año de lanzamiento en sorgo forrajero multicorte. Es quizás el segmento que más esperaba el productor que lancemos con esta tecnología para control de malezas, porque normalmente es donde está el problema. O sea, el problema está en el sorgo forrajero, que termina derivando en lote sucio, que estamos perdiendo potencial productivo por el mal control de la maleza, e incluso estamos perdiendo limpieza a la salida de ese recurso, que nos dificulta un montón el control de malezas para poder seguir con el cultivo siguiente. Entonces, no solo le va a dar una mayor productividad, sino también le va a dar una simpleza operativa, e incluso en esta zona una posibilidad del adelantamiento de la fecha de siembra, porque ya no vamos a estar pensando en las malezas en un sorgo forrajero como lo hacíamos antes, sino que vamos a estar pensando en cuántos cortes lo vamos a hacer o cómo lo vamos a manejar. Y bueno, y vamos a aprovechar también la oportunidad, al el sorgo estar volviendo a esta zona núcleo con distintas alternativas, vamos a contarle a productores que por ahí no los últimos años no estuvieron tan de cerca en esta tecnología, cómo pueden incorporar el sorgo en sus ambientes productivos de acá, digamos, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que igualmente tiene unas zonas, es una zona quebrada, con partes arenosas, en la que el sorgo tiene mucho para aportarnos dentro de la rotación, sumando todos los beneficios que el sorgo tiene: rusticidad, rastrojos, mejoramiento de suelos, tolerancia a la salinidad. Así que bueno, vamos a tratar de hablar un poco de eso. Bueno, es un año, como ya se conoce, climáticamente niña. ¿Cuál es el manejo que hay que tener en cuenta para un clima como el que ya se ha preanunciado? Bueno, perfecto. Respecto a las condiciones climáticas que sabemos va, o que es muy probable que pase, o que es probable que pase, el sorgo es un cultivo que normalmente está bien parado ante estas situaciones por su mecanismo conocido de latencia. Que este mecanismo de latencia lo que nos va a permitir quizás es, digamos, que el cultivo pause su crecimiento ante malas condiciones y retomarlo cuando mejoren las condiciones ambientales. Sumado a esto, estuvimos trabajando algunos años con el CONICET y con la Universidad Nacional de Rosario, en el equipo conducido por Brenda Gambín, y tratamos de buscarle una vuelta a cómo zafar de estas condiciones climáticas no tan favorables con fecha de siembra. Y sabemos que tenemos un margen para jugar buscando las floraciones según los ciclos, haciéndolas caer por ahí en febrero. Acá en esta zona, digamos, no podemos adelantarnos tanto en la fecha de siembra por una cuestión climática. Ayer me decía Juan que cayó una helada, por ejemplo. Pero bueno, podemos atrasarnos un poquito más y buscar una floración en febrero que, digamos, reduciría el potencial de rendimiento del sorgo por una menor radiación, pero estaríamos subiendo un poco lo que es el piso de rendimiento. Igualmente, estamos hablando de fechas de siembra que van a ser dentro del mes de noviembre, sin ser recomendable irnos a diciembre, a no ser que nos vayamos con un ciclo más corto, ¿no? Pero tenemos distintas herramientas para prepararnos para el año niña. Bueno, uno de los aspectos que más el productor quiere saber, y hoy se pudo ver aquí, la mucha consulta que tuviste durante la charla, tiene que ver con la tecnología Agro. Contale al productor, contale a la audiencia, este desarrollo único en el país y que lo entrega Advanta. Bueno, la tecnología Agro, como decimos, es una tecnología que la hicimos acá desde Advanta Argentina. Y esta tecnología le otorga al sorgo resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. O sea, estas herbicidas de la familia de las imidazolinonas le dan una herramienta con un poder sistémico y además con un poder residual muy bueno para controlar malezas en el cultivo de sorgo, que ese siempre fue nuestro principal desafío, sobre todo cómo controlar las malezas, las gramíneas en el cultivo de sorgo. Y hoy tenemos esta herramienta, que es una herramienta recontra conocida, ya hace 3 años la viene usando el productor con resultados excelentes. O sea, hoy gran parte de nuestro sorgo lo tenemos que producir con tecnología Agro, porque si no el productor definitivamente no la quiere. Así que bueno, son herramientas facilitadoras para la siembra y la promoción del cultivo en todos los segmentos. Bien, en la última campaña Advanta desarrolló en campos de productores
como lo hace el productor, el manejo de la tecnología Agro. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Algunos de los aspectos, por lo que conocemos, es la limpieza que principalmente deja en el lote. Sí, bueno, el año pasado, ya pensando en este lanzamiento, les conté del sorgo forrajero AD2650IG, dijimos, bueno, si bien ya teníamos el manejo ajustado de los sorgos graníferos de doble propósito, hicimos una producción anticipada de bolsa para que poder ajustar el manejo junto con el productor, que es justamente el usuario, y eso siempre a nosotros nos resulta súper bien, porque nosotros sabemos mucho de cómo se comporta, cómo manejarlo, cómo es el material, pero muchas veces el productor lo ve con otra mirada y termina viendo cosas que nosotros por ahí no vemos o pasamos por alto. Así que el año pasado hicimos este sorgo forrajero, el manejo ajustado con el productor, y vio ventajas que nosotros no veíamos, como es el hecho de adelantamiento fecha de siembra por el flujo de emergencia de gramíneas, salir de los lotes limpios, una mayor posibilidad de hacer una rotación más rápida en el sorgo por esa mayor productividad fruto de un lote más limpio. Así que bueno, quedamos muy satisfechos con los resultados de esa prueba con productores. Son claramente todas ventajas que nos otorga el sorgo Agro. Finalmente, Julián, Advanta no solamente viene trabajando en sorgo, está haciendo una apuesta muy fuerte en lo que es maíz y soja, y claro, por cierto, girasol. Sí. Si bien en esta ocasión nos enfocamos más que nada en el cultivo de sorgo, para contarle un poco al productor cómo es este nuevo lanzamiento muy interesante, pero igualmente estamos trabajando muy pero muy fuerte en el cultivo de maíz, como dijiste, y en el cultivo de girasol, que este año hicimos un lanzamiento al mercado, y el año que viene hacemos dos lanzamientos nuevos al mercado, que son híbridos muy pero muy superadores, con un perfil sanitario, un potencial de rendimiento y con un contenido de aceite que vienen para ser líderes en el mercado.